Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video de ejercicios de entrenamiento para olimpiadas de matemáticas de nivel básico. Hoy les voy a proponer 10 ejercicios de olimpiadas de matemáticas de nivel principiante para segundo en secundaria. Estos ejercicios aparecen en un libro de Víctor Hugo Torrico Guamán, que es de Bolivia y con quien tengo el gusto de colaborar un poco para fomentar la pasión para las olimpiadas entre los alumnos. Pero antes de empezar, déjenme explicarles cómo funciona este video. En la descripción del video, el primer enlace que van a encontrar los llevará a un cuestionario donde podrán contestar los 10 ejercicios como si fuese una prueba o un examen. Y cuando hayan terminado de contestar, con un solo clic les va a dar la calificación que obtuvieron para esos 10 problemas y después podrán ver las respuestas y explicaciones en el video. También en el video, utilizando la barra de tiempo, pueden acceder directamente al ejercicio que les interesa. O por último, si quieren ver directamente los problemas en el video, pues al principio de cada uno de ellos obviamente aparece el enunciado correspondiente. Bueno, pues espero que se haya entendido todos los detalles que ofrece este video, y si es así, ahora les invito a que pongan pausa, que agarren una hoja, un lápiz y traten de resolver los problemas. ¿Listos? ¿Ya resolvieron los 10 ejercicios? Pues vamos a verificar las soluciones. Una persona A hace un trabajo en 3 días y otra persona B puede hacer el mismo trabajo en 5 días. Determine el tiempo que tardarían A y B conjuntamente haciendo el mismo trabajo. Bueno, para este primer problema nos dice que una persona A hace un trabajo en 3 días y otra persona B puede hacer el mismo trabajo pero en 5 días. Y nos preguntan cuánto tiempo tardarían A y B juntos para hacer el mismo trabajo. Entonces tenemos que la persona A lo hace en 3 días. ¿Ok? Digamos, un trabajo. Y la persona B tarda 5 días para este mismo trabajo. ¿Ok? Entonces, la idea en este tipo de problemas, bueno, lo que yo me gusta más hacer es tratar de poner todos en la misma cantidad de días. ¿Ok? Entonces, aquí el A, si tardó 3 días para hacer un trabajo, bueno, vamos a buscar el mínimo común múltiplo de 3 y 5. Bueno, 3 y 5 son números primos, entonces va a ser 15. Vamos a poner todos, todo A y B, perdón, en 15 días, ¿no? ¿Qué van a hacer en 15 días? Pues si en 3 días hace un trabajo, multiplicamos por 5 y tenemos que en 15 días, que aquí por 5, 15 días, pues hazte 5 trabajos. ¿Ok? Y el B, bueno, como está en 5, lo vamos a multiplicar por 3. ¿Ok? Entonces tendríamos el B aquí. El B en 15 días, pues hace 3 trabajos. ¿De acuerdo? Es decir, que entre los dos, entre A y B, en 15 días, pues hacen 8 trabajos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos es buscar cuánto tiempo hacen juntos para hacer un trabajo. Entonces, tenemos que dividir todo por 8. Entonces, aquí nos queda 15 entre 8 para hacer un trabajo, ¿no? Entre A y B juntos, ¿ok? Casi 2 días, entonces sería la respuesta de 15 sobre 8. Espero haber sido claro. Si no, me preguntan sus dudas en la caja de comentarios. Simplifica la expresión siguiente. Bueno, para este segundo
problema nos pide simplificar la expresión siguiente. Entonces aquí lo único que vamos a utilizar es suma de fracciones. Recuerden que para sumar fracciones tenemos que tener el mismo denominador, ¿no? El denominador es la parte de abajo de la fracción. Ok, entonces vamos a escribir pues esta operación. Voy a empezar aquí. Entonces tenemos 2 menos 1 sobre, aquí voy a poner de una vez, aquí tengo x sobre y y quiero sumar aquí, pero para sumar la fracción necesito tener una y aquí abajo. Entonces como tenemos menos 1, perdón, bueno, vamos a multiplicar este 1 por y. Entonces vamos a tener y sobre y. Ok, entonces aquí el 1 es lo mismo que si escribimos y sobre y, y aquí voy a poder hacer mi resta. Ok, y en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Aquí tengo y sobre x más 1, pero este 1 lo podemos escribir como x sobre x, ¿no? Para poder luego hacer nuestra suma. Y por último, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Tengo x sobre y más 1. Y el 1 nos interesa tener y como denominador. Entonces vamos a escribirlo como y sobre y. ¿Ok? Luego pues vamos a hacer estas operaciones. Nos queda 2 menos 1 sobre, aquí me queda x menos y sobre y. ¿Ok? Y abajo pues nos queda 2 sobre y más x sobre x menos 3, aquí nos queda x más y sobre y. Ok, bueno, seguimos, vamos a utilizar lo que conocemos como la regla de la tortilla en México, no sé cómo se llame en su país, pero bueno, cuando tenemos un cociente de dos fracciones, una fracción de dos fracciones, bueno, tenemos que, por ejemplo, si tenemos a sobre b, c sobre d, bueno, sabemos que esto es lo mismo que hacer este producto sobre este, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esto aquí, nos queda entonces la y que pasaría arriba, aquí el 1 es como si tuviera 1 sobre 1, ¿ok? Entonces aquí realmente nos queda y sobre x menos y. Y aquí igual, ¿no? Aquí nos quedaría 2 sobre 1, entonces 2 por x sobre y más x. Y aquí de igual forma nos quedaría 3y sobre x más y. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner el mismo denominador arriba. Entonces tendría que multiplicar por x menos y. Pero si multiplico arriba, tengo que multiplicar abajo. Y aquí tendremos lo mismo, x menos y. Todo esto sobre, ya si se fijan, tenemos el mismo denominador aquí. Podemos hacer directamente esta resta. Nos quedaría 2x menos 3y sobre y más x. O x más y, que es lo mismo. ¿Ok? Ahora podemos hacer esta suma. Bueno, sí, esta resta, disculpa. Entonces nos quedaría 2x, vamos a poner un poco más arriba, 2x menos 2y menos y, todo esto sobre x menos y. Y abajo nos quedaría, bueno, lo que tenemos aquí, 2x menos 3y sobre x más y. ¿Ok? Entonces aquí si se fijan arriba vamos a simplificar, nos quedaría 2x menos 3y sobre x menos y, 2x menos 3y sobre x más y. Y vamos a utilizar por última vez esta propiedad, ¿no? De división de fracciones. Entonces nos quedaría la parte de arriba por la parte de hasta abajo, ¿no? Y abajo nos quedaría el producto de esto. Entonces 2x menos 3y por x menos y. Pero si se fijan, esas dos cosas, perdón, son iguales. Y como es un producto, podemos
eliminarlo, por lo que nos queda x más y sobre x menos y. Sería la respuesta, ¿dónde está? La D. Espero que haya sido claro. Si no, me preguntan cualquier duda en la caja de comentarios. Pablo escribe la lista de todos los números impares de dos cifras que tienen la primera cifra mayor que la segunda cifra. ¿Cuántos números tiene la lista de Pablo? Bueno, para este tercer problema nos dice que Pablo escribe la lista de todos los números impares de dos cifras que tienen la primera cifra mayor que la segunda cifra. Y nos preguntan cuántos números tiene la lista de Pablo. Bueno, en este ejercicio yo creo que lo más sencillo es simplemente enumerar, hacer la lista de todos los números que cumplen. Ok, entonces son números de dos cifras. Entonces vamos a empezar con los números de dos cifras que empiezan con 1. Y nos dicen que la primera cifra tiene que ser mayor que la segunda. Entonces, si tengo un 1 como primera cifra, pues aquí no puedo poner nada, ¿no? O sea, bueno, podría poner un 0, pero no sería un número impar. ¿Ok? Entonces, realmente que empiecen con 1, pues no hay. ¿Ok? Recuerdan que estamos buscando un número que su segunda cifra sea menor que esta y también que sea impar. ¿Ok? Entonces, ahora, si empezamos con un 2, pues puedo poner un 1. ¿Ok? Aquí tengo un número que cumple, la segunda cifra es menor que la primera y además es un número impar. Entonces, este cumple y ya no hay más con el 2 porque pues no puedo poner otro número. Si pongo el 0 es un número par y mayor de 1 pues no cumple con la otra propiedad, que el segundo tiene que ser mayor que el primero. Seguimos con la del 3. Si empieza con 3, pues lo único que puedo agregar como segundo, sí, como segunda cifra, segundo dígito, es el 1 también, ¿no? Porque si pongo el 3, pues ya no cumple, el 3 no es menor que el 3. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el 31. Ahora con los de 4, puedo completar con un 1, pero también puedo completar ahora con un 3. ¿Ok? Entonces aquí tengo dos de estos números que cumplen. Esto lo voy a borrar. Si empezamos con un 5, pues podemos seguir con un 1 o con un 3. ¿Ok? Son los dos únicos. Otra vez, 0, 2 o 4 no son pares. Y si pongo 5, pues no cumple que el 5 es menor que el 5. Ahora vamos con los que empiezan con 6. Pues puedo poner un 1, un 3 y ahora sí puedo poner un 5. ¿Ok? Y no puedo seguir aquí. Con el 7, pues va a pasar lo mismo que con el 6. Puedo completar con esos 3. Y no puedo completar con 7, pues porque el 7 no es menor que el 7. Y con el 8, pues puedo seguir con un 1, con un 3, con un 5. Y ahora sí puedo poner un 7 también. ¿Ok? Entonces todos esos números cumplen y nomás nos falta empezar con el 9. El 9 puedo seguir con un 1, con un 3, con un 5 o con un 7. Y ya, bueno, son todos los números que cumplen esas dos propiedades, ¿no? Que son impares de dos cifras y que tiene la primera cifra mayor que la segunda. Ok, entonces vamos a contar cuántos son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y 4, pues son 20 números que cumplen esas propiedades. Sería la respuesta A. Cualquier duda que tengan, me lo preguntan en la caja de comentarios. Si A más B más C es igual a 4, ¿cuál es el valor de la expresión siguiente? Bueno, en este cuarto problema nos dan una expresión, nos dice que si A más B más C es igual a 4, calcular el valor de esta expresión E. Bueno, no sé, yo lo agarré de un libro de segundo de secundaria, no sé si está muy avanzado para segundo de secundaria o no, pero bueno, igual lo vamos a resolver. Entonces, recuerdan, sabemos que A más B más C es igual a 4. Entonces, la idea es poner toda esa expresión en términos de A más B más C. Entonces vamos a empezar con esta
expresión. Primero voy a reacomodar nomás un poco esto. Tenemos los cuadrados, voy a dejar los cuadrados juntos. No estoy haciendo nada, nomás estoy reescribiendo e, reordenando. Ok, 2b menos 1 más b 2c menos 1 más c 2a menos 1. Ok, entonces vamos a desarrollar esa expresión. Aquí tenemos, pues se queda igual, a cuadrado más b cuadrada más c cuadrada. Entonces tendríamos más 2ab. Lo voy a escribir así, voy a agarrar primero esto, después esto, y al último voy a poner los otros. Entonces aquí tenemos 2b por c, aquí tenemos 2a por c, y por último entonces tenemos menos a, aquí menos b y aquí menos c. Y ya nos está pintando algo que conocemos o que debemos conocer. Si se fijan, esto, toda esta expresión es el cuadrado de a más b más c, ¿ok? Es una propiedad que hay que conocer, como desarrollar un binomio al cuadrado o un trinomio al cuadrado. Si no lo saben todavía, tienen que aprenderlo, es indispensable. Entonces sabemos que esto es igual a a más b más c al cuadrado, ¿no? Para asegurarse, si quieren hacer la operación al revés, ¿no? Hagan esta operación y van a ver que caen en esto. Y de este lado tenemos menos a menos b menos c. Entonces podemos escribirlo como menos a más b más c. Y ya, ya tenemos pues nuestro e en términos de a más b más c, que es lo que queríamos. Entonces nomás vamos a sustituir este valor. Ok, nos queda entonces que aquí tenemos 4 al cuadrado menos 4. Y esto pues es 16 menos 4, que es 12. Ok, entonces este problema, pues realmente lo importante que hay que saber es esta factorización, ok, que un trinomio al cuadrado pues se desarrolla así. Entonces sería la respuesta B, espero haber sido claro. Si no, como siempre, si tienen dudas me lo preguntan en la caja de comentarios. Sergio gana 135 pesos por semana. Cada semana ahorra una suma fija de pesos. Al cabo de algún tiempo ganó 2.295 pesos y de lo que ahorró gastó 50 pesos. Si todavía le quedan 171 pesos ahorrados, ¿cuánto ahorró Sergio por semana? Bueno, ya estamos en el quinto problema y nos dice que Sergio gana 135 a la semana y cada semana ahorra una suma fija de pesos de los que gana. Ok, no sabemos cuánto ahorra cada semana. Nos dice que al cabo de un tiempo ganó 2.295 y de lo que ahorró gastó 50 y todavía le quedan 171 ahorrados y nos preguntan cuánto ahorra o ahorró Sergio cada semana. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es pues ver cuántas semanas trabajó. Ok, nos dice que ganó 2.295 pesos, pero no sabemos en cuántas semanas, pero sabemos que gana 135 por semana. Entonces vamos a calcular primero, perdón, el acento no va ahí, cuántas semanas trabajó. ¿Cómo se llama? Se llama Sergio. Ok, entonces pues para encontrarlo vamos a hacer 2.295 entre 135. Ok, recuerda, no tenemos derecho a calculadora. Bueno, aquí tenemos tres números. Vamos a ver cuántas veces cabe aquí. Pues cabe una vez. 135, hacemos la resta, entonces aquí tenemos 4, aquí tenemos 9 y guardo 1 y 2 para ir a 2, 0. Bajo este 5, ¿cuántas veces cabe? Bueno, me parece que 5 no, 6, un poco corto, vamos a intentar con 7. Entonces 7 por 5 me queda 5 y guardo 3. 7 por 3, 21, más 3, 24. 4 guardo 2.
y 7 por 1, 7 más 2, 945, ok. Entonces, trabajó 17 semanas, ok. Y en total, pues, ¿cuánto ahorró? Ah, siempre pongo el acento donde no va. Vamos a calcular ahora cuánto ahorro cada semana. ¿Ok? Trabajo 17 semanas y en total nos dice que, bueno, gastó 50 de lo ahorrado más 171 que le queda. Es decir, en total ahorro 171 más 50. Eso es 221 pesos. ¿Ok? Y por último, entonces nos preguntan cuánto ahorra cada semana. Si en total ahorro 221 pesos, lo voy a poner aquí. No me queda espacio. Entonces, ahorro 221 pesos en 17 semanas. Entonces, vamos a ver cuánto ahorro cada semana. Para esto, pues vamos a dividir la cantidad que ahorro entre la cantidad de semanas que estuvo ahorrando. Entonces, 17 en el 22 entra una vez. Hacemos la resta. 7 para ir a 2 no se puede. Para ir a 12 son 5. Guardo 1 y aquí me queda 0. Okay, bajamos el 1 y el 17 en el 51 pues cabe 3 veces. Ok, 3 veces 7, 21. Guardo 1, guardo 2. 3 por 1, 3 más 2. 5. ¿Ok? Entonces, ya tenemos en total ahorro 13 pesos por semana. ¿Ok? Sería la respuesta B. Espero haber sido claro en mi explicación. Si no, me lo preguntas en la caja de comentarios. La figura ACDE tiene 882 centímetros de perímetro. ABDE es un rectángulo. CD igual a 282 centímetros y BC es igual a BD. AB es la mitad de BD. ¿Cuál es el perímetro del triángulo BCD? Ok, pues ya vamos en el problema 6. Nos dice que la figura ACDE, esta figura que está aquí, tiene 882 centímetros de perímetro. Y ABDE es un rectángulo. Ok, este es un rectángulo. Y nos dice también que CD igual 282. AB es la mitad de BD. Ok, es decir que esto es la mitad de aquel. Y nos preguntan cuál es el perímetro del triángulo BCD. Ok, de este triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a dibujar esta gráfica. Tenemos un rectángulo y tenemos entonces un triángulo por aquí, más o menos así. Ok, y ya vamos a poner entonces toda la información que nos da. Entonces voy a volver a escribir aquí E, D, A, B y C. Entonces nos dice que CD es igual a 282, ¿ok? Y nos dice que esto es la mitad de esto. Entonces, si le llamamos, digamos, X a esta longitud, nos dice que AB es la mitad de, perdón, AB es la mitad de BD, ¿ok? De este. Entonces, si esto vale X, esto vale el doble, ¿ok? Y como es un rectángulo, pues tenemos que esto también vale 2X y esto vale X. Y por último, nos dice también que BC es igual a BD, es decir, esos dos son iguales. Entonces, tenemos aquí también que esto vale 2X. Y ya tenemos todos los ingredientes, pues, para hacer una ecuación, ¿ok? Nos dice que el perímetro de toda la figura es 882. Entonces, lo vamos a escribir. El perímetro, pues, sería esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿ok? El perímetro de la figura. Entonces, aquí, si se fijan, tenemos 2, más 2, más 1, más 1. En total son 6X. Más este pedazo, que es 282. Y nos dice que todo este perímetro vale 882. ¿Ok? Por lo que, pues,
si pasamos este 282, bueno, lo restamos en ambos lados de la igualdad, nos queda 600. ¿Ok? Y es fácil porque entonces x es 600 entre 6 es 100. Ya tenemos el valor de nuestra x. Ahora es muy fácil. Nos piden el perímetro de BCD. Entonces el perímetro de BCD es este triángulo. Si se fijan, tenemos 2x, 2x y 282. Entonces tendríamos 2x más 2x más 282, pero x vale 100, ¿ok? Entonces tenemos 200 más 200 más 282 y todo esto junto nos da 682 centímetros. ¿Ok? Sería la respuesta C. Espero que haya sido claro en mi explicación. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios, como siempre. ¿Cuántos rectángulos hay en la figura? Bueno, para este séptimo problema nos piden nomás contar cuántos rectángulos hay en la figura. Entonces, en ese tipo de problemas lo que hay que hacer es tener una estrategia lógica para que no se nos pasen, se nos olviden algunos o contar dos veces el mismo. Ok, entonces yo lo que hago en general, lo hago así. Voy a calcular primero todos los rectángulos que se forma pues con una sola parte, o bueno, así les llamo yo, es decir, pues cuántos rectángulos así a simple vista de este tamaño hay, ok, entonces 1, 2, 3, etcétera, es decir, vamos a contar literalmente los que se ven directo aquí con una sola parte. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Ahora vamos a contar los que se forman uniendo dos partes, ¿ok? Como podría ser el ejemplo de este con este de al lado, ¿ok? O de este con este de al lado, etcétera. Entonces, a eso me refiero cuando cuento de dos partes, cuando pongo este 2 aquí. Entonces, ¿cuántas hay? Pues hay 1 aquí, 2 y 3. En esta línea son 3. Y en esta línea, pues también 1, 2 y 3. Es decir, de la parte horizontal son 3 más 3 son 6. Ahora nos falta los verticales, es decir, este, por ejemplo, 1, 2, aquí tendríamos igual, ¿no? 1 y 2, y aquí que no se nos olvide este también. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, lo voy a borrar todo esto porque si no, no se va a ver. Entonces dijimos 6 más 5. Ahora de 3 bloques. Entonces, ¿cuáles podemos formar con 3 bloques, 3 partes? Bueno, pues está esto de aquí. Es 1, luego tendríamos este. ¿Ok? Son 2 aquí. La línea esta es la misma. Entonces sería 2 más 2. Para los horizontales, digamos, serían 4. Que se forman con 3 partes. Y en vertical, pues tenemos nomás este y este, ok, entonces tenemos 2 en vertical. Ahora con 4 bloques, entonces con 4 bloques pues tendríamos este, tendríamos este, y que se, no se nos pasen estos de aquí, entonces con 4 tenemos también este y este, ok, entonces son 1, 2, 3, 4. Ahora con 5 partes, bueno, con 5 partes no hay, ¿no? Porque aquí pues son máximo son 4, y si aquí quisiéramos agarrar 5, no estaríamos formando un rectángulo, ¿ok? Entonces es fácil ver, aquí 5 partes no hay. Y por último, de 6 partes, hay 1, ¿eh? Si se fijan está aquí, son 6 partes juntas, ¿ok? Entonces hay 1, lo borré, perdón. ¿Ok? Y ya es todo, ¿no? De 7 no hay, pues tendremos que agarrar otra aquí y no sería un rectángulo, por lo que realmente pues aquí están todos los rectángulos. Entonces vamos a hacer esta suma. 6 más 5, 4 más 2, 4 y 1. Esto nos da 10, 21, 27, 31, 33.
2. 32 rectángulos sería la respuesta F. Espero haber sido claro. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. Con dos piezas cuadradas se armó esta figura. El lado del cuadrado pequeño mide 5 centímetros. El lado del cuadrado grande es el triple del lado del cuadrado pequeño. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Bueno, en este problema 8 nos dice que con dos piezas cuadradas, con dos cuadrados, se armó esta figura. Y nos dice que el lado del cuadrado pequeño es 5 centímetros. Entonces lo voy a volver a dibujar por acá. Tenemos un cuadrado y otro cuadrado, vemos más pequeño aquí. Ahí no lo puedo mover. Voy a poner así. Ok. Entonces nos dice que el tamaño del pequeño es 5 centímetros. Ok. Y nos dice que el lado del cuadrado grande es el triple del lado del cuadrado pequeño. El triple, pues, como saben, es 3 veces. Ok. Entonces 5, el triple de 5 es 5 por 3 es 15. Entonces aquí tenemos 15, sabemos que es un cuadrado, por lo que todos valen 15. Aquí vale, aquí vale 5, 5. Y bueno, aquí este pedazo también vale 5 y el grande así vale 15. ¿Ok? Y nos preguntan el perímetro de esta figura. Entonces, pues ya es muy sencillo, digamos, nomás tenemos que sumar las cosas adecuadas. ¿Ok? Entonces, si... sumamos todo esto, bueno, vamos a sumar por parte. Tenemos el perímetro es esto, más esto, más esto. Aquí tenemos 5, 5 y 5. Y nos faltan estas dos partes, ¿ok? Pero si todo esto vale 15 y el pequeño vale 5, pues lo que nos sobra es 10, ¿ok? Es 15 menos 5. Es decir, aquí nos sobra, digamos, un 5 y aquí nos sobra un 5. ¿Ok? Entonces, realmente, pues, el perímetro es 15 más 15 más 15. O sea, esos dos, tres de afuera, perdón. Más todos esos pequeños. 5, 5, 5, 5, 5. ¿Qué es decir? 1, 2, 3, 4, 5 veces el 5. 5 veces el 5 es 25. ¿Ok? Entonces, nomás hacemos esta suma. Aquí tenemos 30. Y aquí tenemos 40. Y eso nos da un perímetro de 70 centímetros. Espero que haya sido claro. Existen otras maneras, obviamente, de ver el problema. Pero bueno, espero que haya sido claro así. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. Mirta tiene que preparar una ensalada con 4 de los siguientes ingredientes. Choclo, huevo, lechuga, papa, tomate y zanahoria. ¿Cuántas ensaladas distintas puede preparar? Bueno, en este problema número 9 nos dice que Mirta tiene que preparar una ensalada con 4 de los ingredientes siguientes, que son choclo, huevo, lechuga, papa, tomate y zanahoria. Y nos preguntan de cuántas ensaladas distintas puede preparar. Ok, entonces lo voy a hacer primero, pues, enumerando todas las posibilidades de una manera, digamos, ordenada, porque no sé si en secundaria todavía han visto lo que se llama combinatoria, pero cuando termine la primera explicación les voy a dar una fórmula que nos permite resolver todos esos tipos de problemas. Lo único, como les digo, es que no sé si en segundo de secundaria ya han visto lo que llamamos la combinatoria. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es pues utilizar toda la combinación. Tenemos C para choclo, H para huevo, L, lechuga, papa, tomate y zanahoria. ¿Ok? Entonces vamos a buscar 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir en orden. ¿Ok? Entonces tenemos que escoger 4. Vamos a empezar con el C, luego la H, los 4 primeros. ¿Ok? Y vamos a ir cambiando nomás el último. Entonces aquí sería tomate, aquí sería zanahoria. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con los dos primeros, pero me voy a pasar el L, es decir, voy a empezar
después de la L y nos queda P y T, después pasamos Z y ya hemos hecho todo con CH y P, entonces vamos a ir con CH, T, Z. Ya serían todos los que contienen C y H al mismo tiempo. Vamos a seguir con la C pero sin la H, entonces tenemos así esos cuatro y después vamos a ir cambiando los últimos, ¿ok? Entonces sería C, L y después T y Z. Ya no hay más con C y L, ¿ok? Entonces vamos a pasar C con P y ya nomás hay uno. Y ya hemos hecho todos los que contienen a la letra C. Espero que me entiendan bien la lógica que estoy siguiendo para formar estas palabras, digamos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar con H, pero ya sin contar la C. Entonces, nos queda H, vamos a tomar los cuatro que le siguen a la H y vamos a recorrer el último, ¿ok? Entonces, con H, L, P, Z, P, T, P, Z y nos queda H, L, T, Z, ¿ok? Son los únicos con H, L. Ahora vamos a empezar con H y P. Y nomás hay uno, ¿ok? Son todos los últimos. Y por último, pues ya hemos hecho también todos los que van con la H, ¿ok? Si se fijan, están todos esos cuatro, los H sin contar la C, ¿no? No hay otros, entonces la última que nos queda de cuatro, pues sería esta combinación. Ok, entonces espero que me entiendan cómo fui construyendo estos conjuntos. Si no, me preguntan sus dudas, como siempre, en la caja de comentarios. Vamos a contar cuántos son. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, entonces sería la respuesta F. Ahora les voy a mostrar, bueno, les voy a dar una fórmula. A lo mejor ya lo conocen ya, o no lo conocen, no sé. Pero me gustaría hablarles de esta fórmula. Voy a cerrar esta página y vuelvo con este mismo problema. Bueno, como les comentaba, para todo este tipo de problemas que se vuelven a salir mucho en tipo de concursos de matemáticas, que sea Olimpiada u otros, como el canguro, hay muchos ejercicios de esto y esto los conocemos como combinatoria. ¿Ok? Entonces hay unas fórmulas, digamos, básicas de combinatoria que son súper poderosas, que nos permiten ahorrar mucho tiempo. Entonces les voy a presentar una, no sé si la conocen o no, pero responde a preguntas del tipo ¿de cuántas formas podemos escoger, digamos, m elementos de un conjunto de n elementos? ¿Ok? Por ejemplo, pues tenemos, como en este caso, tenemos 6 elementos y total, que sería nuestro conjunto de 6, y queremos escoger 4. Y esta fórmula está dada por la fórmula siguiente. No se asusten si no conocen los términos. Las combinaciones se denotan de varias formas. A mí me gustan denotarlas así, combinación. Aquí va el conjunto total y aquí la cantidad de elementos que queremos escoger, ¿no? Estos m y n. Y la fórmula es la siguiente. Es n factorial sobre n menos m factorial por m factorial. Si no saben qué es este factorial, factorial significa, por ejemplo, si pongo 5 factorial, es la multiplicación de todos los números del 1 al 5. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra fórmula. Y para que vean, lo vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Entonces, aquí teníamos 6 elementos y queríamos escoger 4. ¿Ok? Entonces, si sigo la fórmula, pues me queda que es 6 factorial, es decir, 6 por 5 por 4 por 3. Por 2, bueno, no voy a escribir por 1 porque no cambia nada. Y aquí abajo tenemos 6 menos
4, n menos m, 6 menos 4 es 2 factorial, 2 factorial es 2 por 1, que es lo mismo que 2. Y aquí m factorial, m es 4, entonces tenemos 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, escribo 1, lo escribo aquí, no, no cambia nada. Y vamos a eliminar, si se fijan aquí podemos eliminar todo esto. Y nos queda entonces 6 por 5, que es 30 entre 2. Y 30 entre 2 efectivamente es el 15 que hemos encontrado con el otro método. Entonces, repito, no sé si quizás sea más demasiado avanzado para segundo de secundaria utilizar este tipo de fórmulas, pero yo les aconsejo que vayan trabajando con ellas, no están muy complicadas de entender y les va a ahorrar mucho tiempo después. Y así se hacen matemáticas, ¿ok? Espero haber sido claro y ya pasamos al último problema. Cualquier duda me preguntan en la caja de comentarios. Con tres bloques de madera, una cuadrada de 48 centímetros de perímetro y dos rectangulares, se armó un cuadrado como muestra la figura. El perímetro del cuadrado formado por las tres piezas es 76 centímetros. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo C? Bueno, en este décimo y último ejercicio nos dice que con tres bloques, un cuadrado y dos rectángulos, hemos formado un cuadrado más grande. Y la información que nos da es que A tiene perímetro de 48 y que ABC, bueno, el cuadrado grande, tiene perímetro de 76. Y nos preguntan el perímetro del rectángulo C. Entonces, vamos primero a reproducir esta imagen y nos dice entonces que en el A el perímetro es 48. Pero si el perímetro es 48, A es un cuadrado, es muy fácil calcular su lado. Entonces vamos a dividir el perímetro entre 4 y nos dice entonces que en A el lado mide 12. ¿Ok? Es decir que aquí mide 12, 12, 12 y 12. ¿Ok? Ahora, bueno, no tenemos más información salvo que el total, el perímetro total es 76, pero bueno, salvo de que aquí sí puedo poner un 12 también, porque es rectángulo y con la forma también sabemos que es 12, pues no sabemos cuánto mide lo otro. Entonces vamos a llamarle X a este lado. ¿Ok? Entonces, si ponemos X a este lado, se fijan como todo el grande es un cuadrado, pues los lados tienen que ser iguales, es decir, que aquí también debe de medir X, ¿ok? Y como repito, bueno, aquí tenemos un rectángulo, entonces si aquí mide X, también aquí debe medir X, y como es un cuadrado, pues el lado completo aquí también tiene que medir 12 más X, ¿ok? Cada lado tiene que medir 12 más x y ya pues vamos a poder encontrar el valor de la x porque sabemos que el perímetro es 76. Entonces realmente tenemos que 12 más x más 12 más x más 12 más x más 12 más x, es decir, 4 veces, voy a escribir así, 4 veces 12 más x es igual al perímetro. ¿Ok? 12 más x, repito, 12 más x más 12 más x más 12 más x más 12 más x es 4 veces 12 más x, representa el perímetro que es de 76. Entonces vamos a calcular aquí, nos queda 4 por 12 que es 48 más 4 veces x, tiene que ser igual a 76. Lo voy a seguir por acá. Nos queda aquí 4x y restamos 48 en ambos lados, nos queda 28, por lo que si dividimos por 4 nos queda 28 dividido por 4 que es 7. Ok, entonces ya tenemos todo para contestar lo que nos piden, que es el perímetro del rectángulo C. Entonces voy a poner lo que me falta aquí. Acuérdense que este x entonces va a ser 7, este x va a ser 7 y aquí también tenemos una x que es 7 y aquí es 7 también. Entonces tenemos esto más esto. A ver, lo voy a escribir bien, voy a poner perímetro de C. Pues sería entonces 7
más 7 por estos lados, y ahora estos dos lados, que es 12 más 7, que es 19, y aquí igual 12 más 7, que es 19. Y si hacemos esta suma, son 26 más 26, es 52, ¿vale? El perímetro del rectángulo C. Espero haber sido claro. Si no, me preguntan cualquier duda en la caja de comentarios. Bueno, pues ya hemos resuelto los 10 problemas y yo espero haber sido muy claro en cada una de mis explicaciones. Y ya saben, como siempre, si usted encuentra otra manera de resolver alguno de los problemas o si tiene cualquier duda, pues escríbenme en la caja de comentarios. Y bueno, amigos, este video ya llegó a su final. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. ¡Hasta luego!